Buenas tardes a todos los que están por conectarse, a los que están conectados ahorita en nuestra plataforma digital, La Era Digital Noticias, su servidora Berenice. Los saludo desde aquí, desde la carretera 57 en la entrada de Allende. Estamos en el primer filtro que está aquí en la entrada de Allende esperando esta caravana que pues desde la mañana, ¿verdad?, se nos dio a conocer que estaban en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que habían llegado cerca de 800, 900 migrantes a Nuevo León y pues ahora vienen rumbo a Piedras Negras, ¿verdad? Ahorita se encuentran a la altura de Monclova, pero se comenta que dentro de unas 2 horas o 3 horas más o menos estarán entrando, ¿verdad?, por esta área de Allende para ir a incorporarse allá a Piedras Negras, Coahuila. Pues el sueño, ¿verdad?, que todo migrante viene buscando, que es el cruzar la frontera, de mejorar su calidad de vida. Es entendible, ¿verdad?, que pues la gente cada vez busque una mejor calidad de vida, pero sí, ¿verdad?, pues nosotros que somos ciudadanos de aquí, de la frontera, pues sí nos preocupa un poquito, pues la inseguridad, ¿verdad?, pero les hacemos esta transmisión para que los ciudadanos de Piedras Negras estén tranquilos de que la autoridad ya está tomando cartas en el asunto, para que esto no se salga de control, ¿verdad?, y puedan pues manejar este asunto de la mejor manera. Un saludío ahí a la compañera de la verdad Piedras Negras. Hola. ¿Qué amiga? ¿Nos acompañaste hasta acá, amigota? Sí, vamos a acompañar a la caravana. Nada, vamos a esperar que lleguen. Llegando, vamos a caminar. Hay que hacer pierna. Así es. Vamos a hacer algo de ejercicio. Lo que no hicimos en toda la semana lo vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer todo lo de la semana para ya no ir al gym. Cabe mencionar que las altas temperaturas han estado pues criminales aquí en la frontera. Ustedes conocen cómo es el clima aquí en la ciudad de Piedras Negras y todo Coahuila prácticamente, ¿verdad? Los climas son pues muy críticos, entonces pues sí es preocupante tanto la salud de ellos, ¿verdad?, porque sea como sea pues son seres humanos con sus derechos. Entonces pues sí nos preocupa hacia nosotros que pues vivimos aquí, estamos acostumbrados a estos calores, a estas temperaturas. Pues imagínense ellos que vienen de un área pues tropical, ¿verdad?, donde el calor cuando es tan intenso. Entonces pues no se va a pasar por alto sus derechos, ¿verdad?, siempre y cuando pues también se va a manejar que pues vengan en son de paz, ¿verdad?, que no vengan, no hagan destrozos. Para eso está la autoridad aquí, pues para poder manejar este tipo de eventos, este tipo de pues lamentablemente, ¿verdad?, de situaciones que vienen de pues una tierra, ¿verdad?, donde ellos pues se cansaron, me imagino yo, de luchar por sus derechos allá, entonces vienen aquí pues a buscar otras mejores oportunidades para ellos. Así que pues aquí los dejo con el filtro para que sepan a qué altura está. Si van a salir de aquí de Piedras Negras y ven que se pone un poquito lento el tráfico, pues es por esto, ¿verdad?, que están esperando a la llegada de esta enorme caravana que tenía, pues si acaso, ¿qué será?, unos 2 años que no venía una caravana, un año y medio. El año pasado llegó una caravana. El año pasado, la que venía se quedó en el puente. Los haitianos. Bueno, los haitianos fue la última caravana que nos acompañó aquí, que llegó hasta acá, hasta Piedras Negras. Y pues como ustedes podrían ver y saber, pues sí sufría mucho la gente, ¿verdad?, ahí a las intemperies. Entonces pues pedir, ¿verdad?, para que esto pues no se salga de control y pues se arregle, ¿verdad?, y se pueda solucionar sin pasar por alto los derechos que pues estas personas, ¿verdad?, vienen a luchar por ellos. Así que pues los dejo aquí en esta transmisión. Estén al pendientes porque vamos a venirnos con la caravana. Ahorita vamos a ver, esperemos y no se tarden porque está el sol muy feo, aunque ya va a bajar el sol, ¿verdad? Pero ahorita agarramos un arbolito. Ya no se va a sentir. Ahorita a ver si alguien se quiere traer unos taquitos, unas aguas, pues aquí son bien recibidos. Pero para nosotros. Así que pues aquí andamos. Vamos a esperar, vamos a ver qué sucede, qué acontece. Nos comentaban las autoridades, ¿verdad?, que pues van a estar aquí al pendiente también de nosotros, porque como ustedes saben, a veces pues las cosas se ponen medio feas, así que igual nosotros, ¿verdad?, nos vamos a tratar de mantener al margen, no entorpecer su trabajo, ¿verdad?, que como quiera, pues para ellos es muy difícil. Así que vamos a tratar de apoyarles de lo más lejecitos, porque pues si para ellos, entre menos les estorbemos, ¿verdad?, pues mejor. Y ahorita están realizando un buen trabajo y están aquí esperando, ¿verdad?, a ver qué
qué pasa. Y pues un saludo ahí a todos los que estén conectados, a la señora Sonia. Señora Sonia, un saludote, usted siempre ahí al pendiente de nosotros, así que un saludo hasta allá. Una guerrera, ella padeció de una enfermedad, así que pues un gran saludo, señora Sonia. Cuídate del sol, ¿no? Sí, sí, en eso andamos. Ahorita nos vamos a meter allá abajo de un arbolito. Nos viene siguiendo el sol, nos viene siguiendo. Vamos a meter abajo del sol, si no vamos a tener más quemado de lo que ya estamos. Vamos a meter abajo del sol. Abajo de un arbolito. Bueno, no, pues aquí los dejamos con estas imágenes. Ahorita vamos a esperar a que lleguen y nos vamos a volver a conectar. Vamos a hacer otra transmisión para que vean ustedes dónde viene, sino para actualizarla. Un saludo a todos, que tengan bonita tarde, nos vemos un rato más.